Hola, soy Ángeles de San Rafael, en Argentina. Hoy les voy a mostrar mi ciudad natal y sus alrededores fantásticos. Acompáñenme. Esta es nuestra histórica estación de tren. Está ubicada aquí desde 1903. Antes los trenes iban hasta Buenos Aires, aproximadamente unos 1000 kilómetros, pero desde 1993 ya no funciona como estación de tren, sino como un museo ferroviario. Pero sí podemos observar la primera locomotora que llegó a San Rafael. Estamos en el centro, en la Plaza San Martín. A mi derecha se encuentra el edificio de la municipalidad. Pero aquí, en la plaza, el edificio que se roba todas las miradas es el de la catedral que se encuentra a mi izquierda. Esta fue creada en 1952. Mi ciudad natal tiene aproximadamente 120.000 habitantes y algunos de ellos se pueden encontrar aquí en la Plaza Francia cuando hace buen tiempo y al lado en el parque. Y aquí casi todos bebemos el famoso mate. Se prepara de las hojas secas y molidas de la planta de yerba mate. Realmente es una tradición argentina. Ahora vamos a recorrer los alrededores. A solo 20 minutos en auto vamos a ir a un punto destacado en el área, este gran laberinto. El laberinto de Borges fue creado en honor al escritor argentino Jorge Luis Borges. Está hecho con 8.000 siempre verde. Su tamaño es de casi 2 hectáreas. Realmente se pueden perder. ¡Por fin! Ok, seguimos el viaje. Al sur de San Rafael, aproximadamente 30 kilómetros, se encuentra la represa del Valle Grande. Se puede decir que esta represa tiene dos funciones para la ciudad. Por un lado, la central hidroeléctrica genera electricidad a San Rafael. Por el otro lado, el río Atuel, contenido, se convierte en un hermoso embalse para hacer actividades al aire libre, como nadar, pescar, tomar sol o kayak. Este lago es ideal para dar unas vueltas. San Rafael les está esperando. ¡Hasta pronto!